Nacional, 5:46 de la mañana. Así pasa cuando sucede. Un abrazo enorme, amables televidentes. Un besote enorme para todas las arevas lonáticas, para todas las ETCE náticas y para todos los muchachos que nos siguen diariamente aquí en el despertar de la noticia correspondiente a este día miércoles 2 de junio. Estamos en el ombligo de la semana, señoras y señores. Y la mañana no es perfecta, sino con la presencia de ella, de la diosa de Ébano, de la Diva, de la Oprah Winfrey, de RTS, de la Michelle Obama, de la Tina Turner. Con ustedes, Mayra Montaño, la Bombón. Mi querido José Luis, hoy 2 de junio. Despertando. Y dando la bienvenida a toda la gente el día de hoy que están compartiendo el espacio noticioso. Su amigo José Luis Arévalo y su amiga Mayra Montaño, la Bombón. Arriba mi pueblo. Eso, ponme de cabeza, vamos a ver, listo, vamos, venga, eso. Ay, está la canción de Jefferson, está pidiendo limosna, por amor de Dios, una olivita, déjame oler si quieres. Vaya, ¿te gustó? La dentadura, la dentadura. Mira, son tus canciones. A ver, esas chicas. A las de 50 años, a las de 50. Las de 60, las de 70. La quinceañera de 70. ¿Cómo están? Oye, te pones celosa la muchachón. ¿Qué dice? Mira, yo voy a decir algo muy claro. Ajá. Este señor, yo lo quiero como amigo. Ajá. Porque como hombre no cumple mis expectativas. Oye, no sé si me está dando, me está ayudando, me está dando duro. ¿Cómo es el tema? No cumple. Yo soy más exigente. Ay, y yo no me conformo con tan poco. Y con tan poco. Así que, como yo soy más exigente, se lo voy a regalar allá. ¡Hágalo pedazo! ¡Cógalo, cógalo, cógalo! No me defienda tarde, chico padre. 5:50, 5:50. Bienvenida. Bueno, pero si queda algo y con este cassette, yo como lo que venga. Cualquier cosita, cualquier trigo de limón, dijo por ahí. Oye, un saludo para toda la gente, para todas las chicas de 50, 60, 70 años, de 30, de 20, todo. Menos gracias. Menos las de 80, 90, 100. Esas son para Richard Gere. Richard Gere, ¿no? Bueno, ¿cómo amaneciste? ¿Todo bien? 8 de la mañana, excelente. Excelente, ¿no? Estamos vivos, ustedes también están vivos, estamos luchando. Y eso es lo que importa, la pelea es peleando. Eso. Y la lucha es luchando, dijo vieja lucha. Y el... La corrida es corriendo. Como este, mira. A ver. Hoy es el Día Mundial del Corredor. La fecha se originó en el año 2009 en Estados Unidos para rendir homenaje a los millones de corredores de todo el mundo que se ejercitan para una calidad de vida más saludable y activa. Así como lo escuchen, esta disciplina, gracias a Dios, tenemos aquí en nuestro Ecuador, en nuestro lindo y hermoso Ecuador, gente muy valiosa. Gente que ha aplicado
a esta disciplina y se ha destacado y ha dejado muy en alto el nombre de nuestra patria. ¡Eso! De nuestro hermoso país, Ecuador. ¡Eso! Tenemos un corredor muy conocido. ¡Eso! ¡Rolando Vera! ¡Jefferson Pérez! La otra niña, Morejón. Morejón, también. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Sandra. También una... Glenda. Glenda Morejón. También uno Quimbicha, ¿cómo se llama? Quimbicha. Sí, Yolanda. Yolanda Quimbicha. Yolanda Quimbicha. Yolanda Quimbicha en algún tiempo, ¿no? ¿Perdón? ¿Ah? Bueno, ya, ahí también está. Tenemos en todas las provincias destacados, atletas corredores. Atletas corredores. Tenemos unos representativos muy fuertes como es en Esmeralda. También Esmeralda. La cuna de deportistas. Correcto. Y esta disciplina allá. Hoy la tenemos. Hoy la tenemos a Glenda Morejón, nuestro segmento especial. Qué bacán, loco. Una bienvenida y un saludo a aplausos Glenda. Para Glenda Morejón también y para todos los corredores, sobre todo en el Ecuador. ¿Tú sabes que yo conozco algunos que le dicen corredores porque no sé qué es lo que corren? Oye, yo quise alguna vez cuando era chiquito trabajar en la Wall Street. Trabajar en la Wall Street. Quería ser corredor de bolsa, pero lastimosamente... Se le quedaron acá arriba. No, Pérez. ¡Míralo! No, yo soy... La bolsa se le subió. ¡Espérese! Yo soy una bestia para las matemáticas. Bueno, bestia sí. Una bestia para las matemáticas. Seguro. 5.53, 5.53. Ya somos dos. Vamos a revisar qué es lo que tenemos el día de hoy. Temblada. Yo por eso no me fui a Wall Street. Sí. A ser corredor de bolsa. Bueno, 5.53, ¿qué le parece? Vamos a revisar lo que tenemos el día de hoy. ¡Vaya mi corredor de bolsa! Muy bien. Hoy es su día. En tres. Para esos corredores. A ver. 3, 2, 1, titulares. Detienen al agente fiscal Luis Machado por presunto fraude procesal tras abstenerse de acusar a alias Ben 10 y otros integrantes de la organización delictiva denominada Chone Killers. En Manta detienen a un ex policía que llegó armado con una subametralladora a una audiencia de juicio por lavado de activos y otros delitos que vinculan a la banda de los choneros. Cámaras de seguridad captaron una balacera en Puerto Limón, provincia de Esmeraldas. En medio de enfrentamientos verbales, el Consejo Metropolitano de Quito se apresta a tratar los dos pedidos de remoción del alcalde Jorge Yunda. Ecuador deberá pagar 412 millones de dólares a la petrolera francesa Perenco, tras fallo emitido por un tribunal arbitral internacional. Bueno, ahí estamos, 5.54 más adelante, ¿sí sabes quién? 5.54, 5.54 de la mañana. Al fin y al cabo, ¿quién va a terminar pagando? ¿Quiénes somos los que vamos a terminar pagando todo eso de mano? Yo y tú a pagar este muro prieto. Bueno, 5.55. Bueno, pues. ¿Qué es muro prieto? Muro prieto es este que sale en la ropa que no le sale. Que queda ahí una mancha negra. Todo y soban y soban. No, son unas pintitas negras. Sí, de lo que a veces residuos de comida. Momento cultural con la bombón. ¿Qué es moro prieto? Dícese de moro prieto de una especie de hongo en la ropa que le cae producto de la mal manejo de comida. A veces los niños tiran algo de comida, como usted, y no se lava en el momento y se queda pegado en la ropa. Ah, muy bien. Moro prieto, duro y resistente. En el momento de quererlo sacar. De acuerdo. Y hay algunos que no salen como este. Por eso le dicen, ¡habla moro prieto! Muy bien, 5.55. A otros le dicen vómito prieto. Vómito prieto, ¿no? Vómito prieto. Algunos que le caen la axila, dice, moro prieto, dice. Así, que las tienen curtidas. ¡Cállense! Bueno, 5.55 de la mañana. Ahora sí, vamos. Ya reímos, ya gozamos. En la entradita. Todos tres. Solamente la puntita para que no la sienta tan fuerte ahí la noticia que nos viene acá. Atención, el agente fiscal Luis Machado fue detenido por un presunto delito de fraude procesal tras abstenerse de acusar a alias Ben 10 y otros integrantes de la organización delictiva denominada Choner Killers. Esa no me la sabía. Vamos a ver la nota entonces. No hay fundamento, tengo que defenderme.
Fue lo único que expresó el fiscal Luis Machado mientras agentes policiales lo trasladaban a la unidad de flagrancia en Guayaquil, tras ser detenido durante un allanamiento a su oficina ubicada en el edificio de la Merced, centro de la urbe. Esto se da por una investigación que se abrió en su contra de presunto fraude procesal, luego de que se abstuviera de acusar a Antonio Benjamín alias Ben 10, líder de la organización delictiva Chone Killers, y dos personas más que estaban detenidas por delincuencia organizada. Debido a la decisión del fiscal, el pasado viernes 21 de mayo, alias Ben 10 y estas dos personas salieron de la penitenciaría del Litoral, pues al no acusar, el juez Johan Briones dictó sobreseimiento y emitió órdenes de excarcelación. El accionar de nuestro compañero fiscal frente a una investigación que estaba y se observa con claridad de que existen elementos para emitir un dictamen muy diferente al criterio de él. Pero la defensa de Machado alega que no existían las pruebas necesarias para proceder a una acusación. La ley a usted no le establece, tiene que acusar porque tiene que acusar. La ley a usted le da la facultad de analizar, de ser crítico y determinar si es que existen o no elementos. El pasado 16 de diciembre del 2020, luego de un proceso exhaustivo de investigación, se detuvo a 8 individuos, entre ellos el cabecilla de los Chone Killers, a quienes la policía señaló como responsables de algunas muertes violentas en Guayaquil y Durán. Ahora, 3 están libres. La participación activa de estos grupos en cuanto tiene que ver al tráfico de drogas, al asesinato, sicariato y demás delitos conexos como el porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Este miércoles se desarrollará la audiencia de formulación de cargos en contra de Luis M. Asimismo, se reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los otros procesados que tendrían nexos con alias Ben 10 en el caso de delincuencia organizada, informó Adriana Peralta. Muy bien, ahí está. Solo nos remitimos yo a los hechos. Solamente sí. Información. Los detuvieron, ¿no? Por delincuencia organizada. Así es. No solo a Ben 10, sino también a un grupo de personas en diciembre. Así. Y el día 21 de mayo salió libre, ¿no? Ahora, como todos sabemos, tiene antecedentes, tiene algunas situaciones ahí con la justicia, pero lo que dice me circunscribo precisamente a lo que dice el abogado, sí, ¿no? De acuerdo a lo que él dice y que se interpreta así, ¿no? El abogado dice que él aplicó a el agente fiscal. El agente fiscal, sí. Se apegó. Machado. Se apegó a lo que dice la justicia, a lo que dice la norma, a lo que dice la ley, a lo que dice el reglamento. Entonces, ahí está, habrá que esperar una resolución para ver quién dice la verdad, quién está diciendo sí o diciendo no, ¿no? Pero yo, hasta que no tenga todos los elementos de causa y no vea el resultado, yo no puedo escribir un juicio de valor, mi querida Martita. Así es, Martita. Mi querido Martita Mayrita. Me dieron ganas de comer camarero, bueno, no sé por qué. Sí. Bueno, mire, yo lo que solamente me voy a referir es al procedimiento que se está llevando a cabo y muy bien acentuado. De todas maneras, son casos muy delicados que hay que tratarlos con pinza. Correcto. Porque se puede caer en el error de querer procesar a alguien que de pronto... Un vacío tiene su, legal. Sí, es un vacío legal. Y en ese vacío legal, obviamente, se aferran y se toman lo que... ¡Bueno, me salvó la campana! ¡Me salvó la campana! Señora, ¿eh? Sí, la de 60. Ha sido bueno en sus tiempos. Ha sido bien. Me parece como un amigo. Ayer, justamente ayer, le hacía una broma. Se encontró mi amigo Guido, el ingeniero Guido. Se encontró con una señora ya entradita en su año, pero todavía se la ve como que sí. Diciendo. Y dice él, dice, señora, cuando era peladita. Buena, tenía buena. Ajá. Pero no sé qué le pasó, se le fue el bus. Y yo lo quedo viendo.
y a vos ese bus te hizo pedazo porque quedaste atropellado. Dice, él queriendo echar a la señora que había sido buena. Y el bus se le había pasado por encima. Por encima de él fue que pasó porque vos sí te has hecho pedazo. Muy bien. Hemos reído como no tenía idea. Bueno, Sagi 1, Sagi 1. La vida es así, hermano. La vida es así. No la he intentado yo. Sagi 2, ahora sí, vámonos así con más. Así es la vida. A carandosa, Macho. A veces oye, con flores rosas. ¿Te has puesto los ricanqueros, claro, no, los pues, de gamuza? ¿Dónde te vas? Es que tengo que combinar, pues. Tienes que combinar, ¿no? Zapatos, blusa y la cartera que la tengo ya. Ah, muy bien, perfecto. Por favor, yo pensaba pues, que te ibas de consejo. No, ya me fui. Ay, no, bueno, 6 y 2, vamos, ahora sí. ¿Sigue los problemas o no? ¿Se resuelven los problemas o no se resuelven los problemas? Vea esto, sigue doliendo la barriga todavía. A ver. Atención. Varios gremios relacionados a la transportación mantuvieron su primera reunión con autoridades del gobierno. Aunque no llegaron a acuerdos por el tema del combustible y tarifas de pasajes, anunciaron que la próxima cita será nada más y nada menos que con el presidente de la República, don Guillermo Lasso, para definir algunos requerimientos. Bueno, entonces se fueron a la plana mayor. Vamos a ver la segunda. Y esto reunión sigue para largo y la gente sigue caminando, que todavía esto está lejos por verse la luz al final del túnel. Veamos. Dialogaron por varias horas el ministro de Transporte Marcelo Cabrera y de Gobierno César Monge. Escucharon cada uno de los puntos que ellos llevaron en carpeta. Cuatro que los expuso el presidente de la FENACOTIP, Abel Gómez. La vacunación en primera línea para la transportación, porque estamos en primera línea. Segundo, el tema de la focalización del combustible. El segundo tema es el tema financiero, que tiene que haber una hoja de ruta en condiciones para nosotros poder reestructurar los créditos, podemos pagar las deudas. Y el cuarto punto, saben muy bien que la ley de tránsito tiene que ir al registro oficial. El ministro Cabrera calificó como productivo el encuentro para conocer los pedidos y las posibles soluciones que ellos aquí aseguraron que las han esperado por años. Una reunión abierta totalmente, en donde hemos tratado los temas relacionados con el sector. Aunque por ahora no hubo acuerdos y esperan que en la próxima cita hayan consensos, pero para aquella reunión habrá un invitado que tomará las decisiones. Hemos convenido en tener una nueva reunión en donde participará el señor presidente de la República para buscar solución a los planteamientos ya de manera definitiva. Por otro lado, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, dialogó con la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Creemos que se deben analizar, congelar la subida de los combustibles en general. Además, se informó que el ministro del ramo invitó al presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, FETUC, Cristian Sarmiento, para en Quito dialogar sobre el paro parcial en el servicio urbano en Guayaquil. Pero hasta que hayan soluciones, el malestar en las calles de la urbe porteña se agudiza con el pasar de los días. Creo que ya como instituciones ya deberían de darle un alto a esto y ver la manera más justa para nosotros los usuarios. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar los $3. Hasta $4 nos cobra. Entonces multiplícalo por 30 días que van a trabajar o 26 días laborables que son lamentablemente. Más de una semana con ese problema que a los ciudadanos ya les está golpeando el bolsillo trasladándose hasta sus domicilios en diferentes taxis, informó Charlie Pisa. No, Mayra, ya es demasiado. $4 diarios, pues, hermana. $4, $5, no, eso es bastante. Eso es bastante plata para la gente. Multiplique, mi querido José Luis, $4 diarios como mínimo que gastan las personas. Son $20. En el SUIBA. Desde que empezó. Semanal. Desde que empezó. Empezamos un viernes. A ver, ya tenemos como 10 días, ¿no? Casi 12 días. Casi 12 días. Empezamos un viernes anterior. El otro viernes, 8. ¿No? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Mire, póngale, son $50. Ya, este viernes son 15 días. $50. Ya la gente a estas alturas ya no tiene ni fuerza. $50 solo de transporte, ¿de dónde? Ya no tiene fuerza ni para reclamar la gente. No te alcanza y con $50 tú comes, siquiera una persona pobre come 20 días, 25 días. Mira, con $50 tú pagas fácilmente el agua, pagas la luz. Me refiero a un hogar normalmente...
Que no tiene muchas sí. comodidades. ¿Sí? Luz, agua, pagar la lista de la tienda. También. Que por ahí algún $20. $20, $20. Y te quedan sota todavía. Una sotita para... Te queda más de sota. Entonces $50 estamos arrancándole al pueblo algo que no tiene. Imagínate al mes $100. Hay gente que gana $100 al mes. Y encima el sacrificio, el esfuerzo y el desgaste físico. Gente que tiene que caminar no solamente 2, 3 cuadras, 5 cuadras. Tiene que caminar en un extremo largo. Y eso no lo podemos permitir, no, por favor. Hermana, ya que se pongan de acuerdo, se están mucho, conversando mucho. Una cosa... Esto está muy hablado, esto está muy conversado. Exacto. Una cosa es que te guindes, otra cosa es que te amaquees, pues ya. Pues te quitas un chacito, ya. Pero otra cosa es que te amaquees, pues, hermano. Ya lo dijo el filósofo. Claro. Amaqueiro. Amaqueiro. Una cosa es que te guindes, otra cosa ya es que te amaquees, pues, claro. Hermana. Ya, pues, para la mano. Porque la gente de verdad que no tiene plata. Si recién la gente está reactivándose la economía, la gente no hermana. Tiene trabajo, y tú sales y recorres los sectores. No hay camello, los sectores, está jodido, está frigado. Tú ves la languidez en la cara de las personas. Claro. Tú ves ese... Se nota. Ese rostro desencajado, de desesperación. Y no tienen dinero. Y encima tienes ya que pagar. Ya no tienen ni quien les fíe, ni quien les preste, porque ya no hay. Ya, imagínate, te sale camellito, te sale un cachuelo, y dice, 15 días, vente para acá por un cachuelo. Y de ese cachuelo tienes que pagar $50, $60 por transporte, porque no hay. Tienes claro. que ir a buscar esas camionetas, arriesgando tu vida, esa furgonetita. Entonces, y no, ruega, hermano, ruega, así. Ruega, sí, ruega con las lágrimas en los ojos que algún familiar no se te enferme. Porque no, ahí sí no hay respeto. ¿Y ahí qué haces? No. Ahí está fatal. Ahí es puro taxi para arriba, taxi para abajo. Todo terrible, hermano. Y hasta los taxis están aprovechando la situación. Imagínate. Que me disculpen, taxi informales, sí. Todos están en la fiesta. No, es feo. Lo una carrera que antes te costaba $3, ahora de una redondeo, quina. Quina, es redondeo. Y si es de noche, 7. Y si es más lejito, sota. Pero es terrible la situación, dímelo a mí, que estoy viviendo una experiencia así media complicada con mi hija, pero imagínate, hay personas que están más complicadas, difíciles y sin trabajo. Dios mío, es terrible. 6:08, vámonos a una pausa, mi querida Mayra Migdona, acá estamos, ¿no? Pero más adelante, mi querida Mayra Migdona Montaño, nos vamos. Tíramela, que me la vuelo de lejos. Vámonos hasta Esmeraldas, a lo que regresemos, porque hubo tiroteo. ¡Barra retirada! Parecían estaban en la guerra. Al volver, esto pasa aquí en Ecuador. ¿Dónde? Al volver le decimos. Bala perdida. Y el sapo, el sapo. ¡Ah! Que se ha tocado maracas. Pensé que me decía que me habían tocado las maracas. No, pues usted no tiene maracas. Yo no tengo maracas. Yo sí. Yo tengo un bombo. Tiene un bombo, ¿no? ¡Un bombo! ¡Wow, wow! Oye, yo tenía antes maracas. ¿Seguro? Vale. ¿Y se lo robaron? No. No, ahí lo tiene. Ahí por ahí arrumado. Esa era su otra época de... Claro. Sí. Ahora tiene un maraco. 6:13 de la mañana, señoras y señores. Vamos con más en cambió esta la maraca. Oiga, por un maraco. Pero sí ha tocado maraca usted. Sí. ¿Alguna vez? A mí me gusta sonar la maraca. No, claro. ¿Se acuerda? No, pobre. Oye, en tiempo de joda. Claro. Me acuerdo que mis amigos que tenían su orquesta de salsa, ¿no? Entonces yo era la que los presentaba. El que tocaba la maraca se quedó, dice, ¿cómo? Dice, y ahora no hay quien toque la suena. Suena la maraca. Y digo, no importa, yo las toco la maraca. ¿Sí? Yo animo y sueno la maraca. Horrible. Y le llevo ese billete.
Le escola por animación y le escola por sonar las maracas. Doble. Oye, fui todo un espectáculo sonando las maracas. Ahora sí. Y yo la hacía así, y la sonaba así, y la sonaba por acá, y la sonaba por acá. Oye, no sabía ni lo que sonaba, pero estaban emocionadísimos. Qué belleza. 6 y 14, 6 y 14, entonces. Walter, ya viste. Sí, Walter mismo viene. Nos va a mandar al recolado. No lo obedecemos a Walter. Yo sí te obedezco a Walter. 6, 6, 14. Acá no hubo, acá hubo balacera, mi querida madre. Balacera, escuchen esto. Cámaras de seguridad captaron una balacera en pleno barrio Puerto Limón, provincia de Esmeraldas. El vehículo de los atacantes estaba reportado como robado. Los sujetos habrían utilizado armas de grueso calibre, o sea, balazón con matazón completa. Veamos. A plena luz del día se desarrolló la balacera. Fíjese, del vehículo se bajan rápidamente tres personas y empiezan a disparar. Una ráfaga de tiros como para que no se les escape su víctima. Corren para consumar su cometido. Es justo allí cuando también reciben disparos. Un intercambio de detonaciones. Vecinos que están en el lugar corren asustados mientras los sujetos deciden irse. En medio de los impactos, la Policía Nacional confirmó el hecho registrado en Puerto Limón, Esmeraldas. Que se había generado un cruce de bala. Esto es entre personas, aproximadamente tres personas que se movilizaban con una persona que se encontraba cerca de una de las casas de habitación del mencionado lugar. Inmediatamente procedieron al operativo para capturar a los involucrados, pero no se dio con ellos, sí parte de las evidencias. Y aunque parezca increíble, al parecer no usaban cualquier tipo de armas. Se encontró el vehículo en el cual se movilizaban las personas. Las tres personas, las mismas que estaban con armas largas, armas de fuego largas, presumiblemente fusiles. Ahora que los sujetos están plenamente identificados, aseguran, y del carro. Se verificó que el vehículo había sido robado de la ciudad de Guayaquil la semana anterior. Al momento las investigaciones avanzan para determinar el porqué de esta balacera, que muy probablemente estaría relacionada a actividades al margen de la ley y que mantienen en zozobra a los habitantes de esta zona. Es que ya no importa si es de día o de noche, la inseguridad acecha, sin importar las consecuencias. Informó Marilyn Jaramillo. A ver, ahí está lo mi que querido, sí, ahí está. Mi querido José Luis, para aclarar un poco y que la gente sepa de qué sector le estamos hablando. Claro, claro. Esto es en la provincia de Esmeraldas, que existe un barrio más caliente que Barro Caliente. Qué bárbaro. Llamado Puerto Limón. Es un hervidero. Allí en este barrio no entra ni la policía. No te puedo creer. Puerto Limón es candela. O sea, el limón no tiene nada. De limón no tiene. De limón sí, porque es agrio. Agrio. Sí. Ya, de acuerdo. Pero ahí ni la policía. Para entrar la policía tiene que hacer, oye, un milagro. De acuerdo. No ve la actitud de esta gente. Pero mira, le salió uno más bacán, por eso yo digo, el sol por madrugador viene una nube y lo tapa. El hombre que se la pica más bacán viene un pendejo y lo mata. Otro más bacán y, sí. y lo manda a la eternidad. No lo mataron, le regalaron la vida. Porque el que estaba repelando el fuego de adentro, no los quiso matar. Porque ahí tenía para haberlo matado a los tres y hasta el chofer. Pero él lo hizo fue amedrentarlos y corretearlos. Mire cómo pica la bala en el piso. En el piso donde van los dos tipos que iban, aunque todos tres iban de negro. Así es. Les corrieron plomo, les salió más berraco que ellos mismos. Eso, claro. Son sus rencillas que tienen, sus peleas que tienen, sus divisiones que tienen, y las solucionan de esta manera. Al igual que aquí en Guayaquil. Mira, entra y ahí repele la agresión desde adentro, me parece. No, se ve las cámaras prácticamente que sí. La bala pega en el piso, en el suelo, y se hace ese polvito ahí. Claro. Lo que yo te digo es que decíamos, mira. Ahí está, mira, se baja, sí. Viene, y ahí viene, ahí le comienzan a disparar está a ellos. Una niña ahí parada. Una niña, ahí salen corriendo ya. Cuando ella vio, corrió. Hasta un perro salió por ahí, mira, hasta el la otra se agacha, vea. Y por ahí le repele la acción. Plá, 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 plá,
si se quedaba el último, era afinado ahorita. ¿Pero se quedó o no? No, no, sí, lo, sí se trepa. Los tres, vamos a ver. Ni Gil va a quedarse ahí. Pues. Lo que te voy a decir es que es lo que estábamos hablando ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, que sean aquenos en Pozora, que es en Manta, que es en Machal. No, también Esmeraldas. Esmeraldas también es una de las partes complicadas, complejas que existen en el tema del sicariato, del tema de la droga. En Esmeraldas. Criminales. En Esmeraldas. En Esmeraldas está eso que zumba, no es de ahorita, es de antes. Hace mucho tiempo. Recuerda que Esmeraldas es un puerto. Claro. Y el lugar donde hay puerto existe el movimiento de ese maldito tóxico llamado droga. Ahí están las lanchas rápidas, ahí están los que hacen el enganche. La panga. Con la gente para correr los burros. ¿Qué panga? ¿Cómo usan panga? Ya es mot, mot, son lanchas rápidas. Las pandas ya son para coger ahí en la orilla cualquier chalaco. Claro, no le digan así. Ese. Las lanchas rápidas son las que van cargadas con la movida. Con la nota. ¿De dónde creen que salen esas toneladas? Que uno escucha que toneladas, que 100 paquetes, que 500 paquetes, bloques. Esas son las lanchas rápidas. No estás brava, ¿no? Es que me puedo. ¿Por qué mi tierra? Pues ya, eso no, mira duele, cómo lo ponen. Sí, tienes razón, ¿sabes por qué? Da coraje porque uno tanta maravilla que habla de su, de su provincia. Esmeralda es linda, es vacancísima, claro. Es chéverísima. Una mujer espectacular. Claro, mujeres hermosas. Para hacer un poco de cosas buenas, positivas, no para la porquería, pues. Claro. Para destruir todo. Y yo sí creo que han dejado acá en Quitaria durante muchos años, porque no es de la noche a la mañana, tal como tú dices. Comenzaron y se metieron acá al territorio ecuatoriano y todas estas raíces purulentas. Tentáculos. ¿Los cómo? Tentáculos. Tentáculos. Los tentáculos de la maldad, de la mafia, de las organizaciones delictivas y de drogas, sobre todo, como dice Mayra, han permitido que estos de aquí tomen fuerza. Y ahora... ¡Sácalo de ahí! ¡CG21 de la mañana! ¡Sácalo de ahí! Un saludo a mi gente linda de la provincia de Esmeraldas. Bella, cuando hermosa. Usted llegue a Esmeraldas, pregunta dónde está el parque infantil. Ahí está una negra exuberante como yo. A mí me pidieron el molde para hacer... Así hermoso. Yo tengo en cambio un pana que bien frondosa, que como le dice, una yegua. Le dice, a Juanito le dice en cambio molde para diablo, en cambio. Molde para diablo. CG21. ¡Sáeme, Jorgito, el suyo! A ti, molde pajico. Bueno, lo tenemos aquí a nuestro compañero Jorgito Salazar. ¿Así seco nada más? Sí, Jorgito, mi amor, mi amorcito. Aquí está tu molde para mujer hermosa. ¡Cacho! Jorgito. Me presto para que me lleve a tu casa y me pongas en la puerta de tu casa. ¡Eso! Y los pillos entran ahí. Es casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo. Buenos días. El hombre feliz viernes. Yo usted no la dejaría nunca en la puerta de la casa. ¡Bien! Ni en la habitación. José Luis, queridos Mara, amigos, buenos días. O sea, yo digo, le digo viernes porque están con ese espíritu alegre, ¿no? Fiestero. Sabemos que es miércoles, ombligo de semana. Gracias. Presten mucha atención. A ver, ¿qué pasa? Me encuentro en la ciudadela Garzota 2, norte de Guayaquil. Esta madrugada, la Policía Nacional, con la coordinación de la Fiscalía, realizó un operativo en el que se detuvo a 5 personas. Dos de ellas, que llama mucho la atención. La una es la ex directora del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y la otra, asimismo, una mujer gerente de una empresa proveedora de insumos médicos en esta casa de salud. Estoy en este momento en los exteriores del inmueble de la gerente de esta empresa, contratista con este sanatorio. Sería el delito una venta fraudulenta de prótesis. En el 2019 se vendieron estas prótesis por un valor de $1,300,000. La mesa técnica de la casa asistencial para esta compra detectó fallas en estos insumos, por lo que devolvió la mayoría de las prótesis, pero ya han pasado alrededor de 2 años y la empresa nunca devolvió estas prótesis, existiendo un perjuicio de aproximadamente $900,000 a la casa de salud, al hospital. La Policía Nacional, puntualmente la Dirección de Delitos Aduaneros, con la colaboración del GOE, del GEMA, del GIR y otras unidades tácticas de la policía realizaron este operativo esta madrugada. Allanaron 5 inmuebles ubicados
uno de ellos en este lugar, en la Ciudadela Garzota 2, mientras que en Urdesa se capturó a la ex gerente del sanatorio y también se ejecutaron allanamientos en el sector de Novol de la Aurora y una oficina en la Ciudadela Santa Ana, acá en el puerto principal. El perjuicio, como dije hace un momento, sería de aproximadamente $900,000 por esta, podríamos decir, venta fraudulenta de prótesis, que de repente acá el tema no es sobreprecio, el tema es que la empresa vendió las prótesis. El hospital detectó falla, hey, por favor, aquí están las prótesis, tienen que arreglarlas o necesitamos prótesis en buen estado. Pero la empresa nunca envió nuevamente estas prótesis, pero aparentemente sí se realizó el pago. Y aquí estaría el delito que la policía y fiscalía han investigado. Y ojo, ya hay detenidos 5 personas. Una se fugó durante los allanamientos. 2 personas ya habían sido detenidas meses atrás. Más las 5 que sí están capturadas, estamos hablando de 7 detenidos y uno que está prófugo, y la Policía Nacional se encuentra ubicando a esta persona en este momento. Más adelante las autoridades van a pronunciarse sobre este tema y conocer más detalles en torno a esta venta fraudulenta de prótesis. Mira tú, bueno, la policía está haciendo su trabajo y hay que permitirle que él lo continúe haciendo, porque en las investigaciones a veces arrojan sorpresas que a veces no queremos aceptar. ¿Cómo? Y la persona, y esta persona estaba en eso y tenía conocimiento. Dejemos entonces que la policía haga su trabajo. Y que bueno, que caiga, que tenga que caer. Claro, esperemos que correcto, ¿no? Que se haga ya la... Bueno, ya están haciendo estas investigaciones a la policía, obviamente, porque no van a ir por gusto a un lugar, a una casa determinada. Sí. Lastimosamente, hemos vivido durante mucho tiempo este tema de la corrupción, situaciones, aparte sobreprecio, pero aquí no hubo sobreprecio, lo que hubo es que... No. ¿Dónde están las prótesis? Ha habido, pues, un... ¿Cómo se llama esto? Escondiéndolas las pruebas... Escuerda las evidencias, claro, o sea, pero para que el delito se termine ahí. Tú han pero han cobrado, pero no las han entregado. No, eso, Jorge, entregado. No, eso es, ¿no? Han cobrado, sí, el dinero, pero no las han entregado, no, las más prótesis. O menos. Las prótesis, José Luis, no aparecieron. Sería como que usted me venda un traje. Sí. Un saquito con la camisa, la corbata, el pantalón. Claro, sí. En $500 porque usted usa ropa fina. Pero yo al recibirlo encuentro que está descosido por aquí y acá tiene un hueco. Le digo, José Luis, por favor, arréglame esto. Dame otro traje, por favor. Usted, ya ok, dame el traje. Pero pasaron 2 años y nunca me envió el traje. Pero sí cobró. Ahí estaría la posible irregularidad. Es lo mismo. Ah, ya, de acuerdo. Es lo mismo. Estamos ahí. Eso se llama estafa. Claro. Está claro. Vendiendo algo que no, un artículo que nunca apareció y no correspondió al trato que hicieron, el trato comercial que se hizo, correcto. Se respetó, se respetó. Esto no es lo que yo te pedí, mira cómo está esto acá. Se respetó los principios. Ahora, también esta persona detenida tendrá que... Ella tiene que dar su declaración también. ¿No? Y probar si es verdad o no lo que le están acusando, lo que están culpando en esta oportunidad. Pero siguen las redadas acá en la ciudad de Guayaquil y estos detenidos por venta irregular de insumos médicos, mi querida Maya. Mi querido Jorgito, gracias. Continúe usted haciendo ese trabajo maravilloso e informándole a la gente para que sepa que lo que ha visto no es ni la punta del ovillo para descubrir lo que vendrá después. Tantas cosas que van a venir, ¿no es cierto? Así es. De Coco son varón. Nos vemos, Jorgito. Un abrazo enorme. De Coco y Rompasa. ¿A ti te gusta Coco o te gusta Rompasa? Me gustan los dos. Eso, muy bien. Vamos con más, mi querido productor. Sí, vamos, porque se articula en una organización delictiva que se sustraía diésel de un poliducto estatal, esto en Santo Domingo de los Áchilas. 3 personas fueron detenidas en este... Disilcilio. ¿Qué viste? Hasta el diésel se lo choré. Ya, el polvo, ¿verdad? Cuidado, ya, no, que te pueden robar a ti, te confunden con qué, no sé. Te ponen la manguera y... ¡Vamos a una! ¡Vamos a ver! ¡Bájate! ¡Nada! ¡Bájate ahí! Este es el momento exacto en que la Policía Nacional ubica a 3 presuntos integrantes de una banda de antisociales que se dedicaba a la perforación de la línea de conducción de hidrocarburos para extraer diésel.
El ilícito lo habrían cometido en el polioducto Esmeralda Santo Domingo de los Áchilas. Las investigaciones ejecutadas por la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos llevaron a conocer que los aprehendidos habrían utilizado las vías de las provincias de la costa como corredor para el transporte y posterior almacenamiento ilegal del combustible. Entre las evidencias están 4.000 galones de diésel, un camión, 400 metros de manguera industrial de alta precisión de una pulgada, una válvula industrial de 2 pulgadas de reducción a 1 pulgada y un acople de 1 pulgada. Los detenidos se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Informó Maite Morán. Muy bien, fuerte el aplauso para la policía que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Este delito es viejísimo, ¿y está? Es más viejo que Esteban. Es más viejo que este. No le digas así. Es más viejo. Sí. Ahora que están cayendo, bueno, y si empiezan a caer, que caigan. Caigan todos los que tienen eso, que ser. Eso son los conchos que se llaman. Los conchos. Eso, los concheros, los concheros. ¿Cómo? Los concheros, le dicen. ¿Que comen concha? Hay no, es que van cogiendo los conchos. Concha. Y este aquí es súper conchero. Es concherísimo, le encanta andar cogiendo esos conchitos ahí. Claro, 6:30, 6:30. Vamos a una pausa, mi querida Migdona, ¿te parece? ¿Con conchero o no conchero? Vea lo que viene. Vamos a ver. Ahí empieza usted. Dele, dele usted que está ahí. Usted pensaba que lo había visto todo y me quedaré con esa muletilla. Le hablamos de las lanchas rápidas. Ajá. ¿Y dónde tenían que atracar las lanchas rápidas? Al volver. ¿Dónde encontraron un muellecito donde estaban tapiñadas? En el Guasmo Sur. ¡Ay! Muelles clandestinos, muelles divididos. Con motores que volaban. ¡Ey! ¿A quién se me parece esa voz? El pan. Muy bien, 6:33, vamos. Ahora sí, seguimos. Por comer pan a la carrera, yo. Vamos con información. Y empieza, no me tire esa pan. Da que me tire el pan para la cara. 6:34, dele, oiga, que la Policía Nacional sigue la Policía Nacional detectó la existencia de un muelle clandestino. Esto es un sector del Guasmo Sur en Guayaquil, o sea, para atrás. Estos espacios son supuestamente para la pesca artesanal, pero allí existen embarcaciones que cuentan con motores de alta velocidad, por lo que se cree que son utilizados por grupos de narcotraficantes. ¿Y para qué otra cosa puede ser? ¿Para pasear? ¿Para pasear? Claro, pues. ¿Para ir a pasear a Puná, por ahí a ver qué? Voy rápido. ¿Para ir a ver las ballenas? Para coger, no le digas. ¿Para ir a ver las ballenas, no por le ahí? Digas así, si te veamos, bonito, veamos, vamos a la nota mejor. Son pequeñas estructuras de caña, construidas en medio de manglares como tratando de ocultarlos ante la mirada de todos. A pocos metros encontraron esta lancha equipada con motor de alta velocidad. Son las novedades que se presentaron durante un recorrido policial en el sector conocido como Ciudad Perdida, perteneciente a la cooperativa Proletarios con Tierra en el Guasmo Sur. La intención de tener una lancha con 2 motores en este sitio, una lancha rápida, no sería para fines como los que tienen los pescadores artesanales en estos sitios. Se cree que estos improvisados muelles serían el punto de partida de agrupaciones narcodelictivas en su afán por trasladarse hasta los puertos de la ciudad y contaminar los contenedores con la droga. Es llegar al sector del puerto y a su vez al sector de cuarentena donde están acoderados los barcos. Pero eso no es todo. En el sitio se pudo observar construcciones nuevas, viviendas creadas en cemento, pero a simple vista se nota que no tienen mucho tiempo de haber levantado esas estructuras. Esto no existía, lo han rellenado en a cabo de un año, 3 meses este lugar. No habían estas casas que están en la parte posterior, no había estos muros. Los uniformados evidencian que se están tomando parte del estero para rellenarlo y continuar levantando esas casas, pero no es cualquier tipo de asentamiento humano irregular. De acuerdo con el comandante del Distrito Sur, buscan generar una comunidad unida en contra de la tarea policial. Ellos hacen una sola entrada en tipo laberinto, en donde al ingresar ellos ya avisan a la parte de acá del fondo y nuestra acción ahí no es muy efectiva porque ya están alertados, avisados a la parte de al fondo lo que vamos a realizar. Así, a orillas del estero se continúan creando nuevos asentamientos. Normalmente se piensa que lo hacen con el afán de encontrar una vivienda propia, pero según la policía, en ese sector
Aparentemente, las cosas estarían relacionadas al desarrollo narcodelictivo. Claro, ustedes pueden observar en la parte posterior, ahí tenemos ya montículos de material pétreo que con la intención de poderlo seguir rellenando este sitio. Informó José Morales. A ver, Mario, mira, tú cuéntame que tú eres guasmeña, ¿no? Guasmeña, sí, o guasmera, soy, guasmeña. Guasmeña, el sector del Guasmo, ajá, donde antes era la hacienda, el Guasmo del señor Esquimarco, ya fallecido. Ya. Y eso a todito le entraron invasión. Invasión. ¿Y qué pasó? Pero la gente buscó un terreno. El Guasmo es un árbol. Exacto. La gente buscaba este tipo de invasiones para obtener su vivienda digna como pobre. Claro. Y lo hicimos mucho. Para trabajar bien. Claro. Ahora están suspendidas las invasiones, ya prohibidas totalmente. Pero están prohibidas las invasiones de viviendas, pero veo que están permitidas, exacto, las invasiones para cometer otros delitos. Yo no estoy en contra. No, es decir, tampoco, yo no estoy criticando, ajá, que la gente se la rebusque para hacer su no casita. Tiene, no tiene dónde vivir, pues. Pero madre, aquí tiene que proceder, ahí ya sí, la Armada Nacional, que es la responsable y la única con derecho a supervigilar todo lo que es la costa o las orillas donde de... permiten o no permiten construcción de viviendas ya más allá, mira, de los límites que el municipio lo ha establecido. Ajá. Eso ya es atentar contra el ambiente, atentar contra todos los principios del ecosistema. De el ecosistema. Y déjalo ahí tranquilo, ahí para vivir tranquilo. Pero hablando para... de ecosistema, ajá, había unos muellitos, esos muellecitos que han sido aceptados y permitidos por las Fuerzas Armadas, creo. Si hay alguno de pronto que se pasó desde la línea, hicieron su muellecito porque son sectores de gente pesquera, pesca artesanal, que arriman su lanchita, su canoa, su panguita. Correcto. Ahí en la entrada de la... Atracan ahí. Ahí por el parque del... En buen sentido, perdón, en buen sentido. Atracar. Atracar se llama... Significa llegar a la orilla de un puerto. Exacto. ¡Un aplauso para mi bombón! Entonces, estos artesanales se han mezclado. Otros que no andan haciendo pesca artesanal. Se infiltran los que andan haciendo, ve, a otro nivel. Lanchas rápidas que le ponen, no un motor, le ponen dos, tres y cuatro motores. Motor que lancha, eso vuela eso. Eso vuela, eso es lo que usted va volando la trompa, la hace con el viento, la lengua, la baba de aquí le llega para acá. Porque el viento, la velocidad que lleva. El motor de pelucón con... Flor, eso es soplado. Eso es lo que yo le decía al principio, las lanchas rápidas. Las que iban ahí escondidas. Exacto. ¿No? Es donde se dedican a la transportación de este negocio puerco y sucio que es el narcotráfico. Oye, me contó un pajarito. ¿Un pajarito panzón o flaco? No, un pajarito me contó que por eso cuando llega la policía dice la gente, es agua. Ya tienen su código. Ya saben. Se van por un lado, se van por otro y por eso no los pueden detener. Pero ya la policía, estoy seguro que ya está tras la pista y los tiene ahí, ¿ve? Ahí. Sí. Así lo tiene, como Esteban. Son 6:40 de la mañana, señoras y señores, pero oye, cuando regresa, o sea, ha ido, sí que tiene que darle problema. Sí, que hablas tú, ¿no? Tú hablas, 6:40 de la mañana, al volver veremos con goles. ¿Quieres ver goles? Sí, pero ya no tengo calientito. Se me enfría mi pan, vamos. No tengo calientito, con copa venimos. Calientito. Ya venimos, calientito, venimos, un saludo llama para los bolitos, saludos. Con copa, con todos los goles, ¡Gol! Así es el deporte en nuestro país y en el mundo. Pero acá también tenemos noticias locales e internacionales. Pero les comentamos que las aglomeraciones que se registran en la terminal terrestre de Guayaquil, debido a la ausencia de buses urbanos, está siendo aprovechada por los delincuentes, lo que faltaba. Un hombre fue capturado en las mencionadas instalaciones minutos después de haberse sustraído un teléfono celular. Y esta es una parte de lo que ha pasado. Veamos. Mientras la mayoría ve como un problema la aglomeración de pasajeros en la terminal, otros ven la oportunidad para sustraer pertenencias ajenas. A veces hay personas que cargan atrás las cosas, entonces hay que cargar todo adelante. ¿Por qué adelante el bolso? Porque si lo lleva atrás, pues le abren o le hacen hueco.
La funda también, bien amarrado. Sí, bien amarrado. Conforme dejó de verse buses urbanos en horas de la tarde, la presencia de los antisociales que aprovechan las agrupaciones aumentó. ¿Cómo hace para evitar aglomeraciones de personas? Pues con mis niños, pues ellos ya saben, el distanciamiento y cuidarnos. ¿Por el COVID y por los delincuentes? Por todo ahorita. Ahorita no hay que cuidarse solamente por el COVID, por todo. La tarde de este martes, la Policía Nacional detuvo a un presunto delincuente minutos después de aparentemente haberse robado un teléfono celular en el sitio. Al verificarlo, el ciudadano sale huyendo a precipitada carrera, siendo interceptado por nuestros compañeros y nosotros mismos, asimismo a la altura de la gasolinera que queda al frente del terminal. Se espera que con los equipos tecnológicos que fueron entregados a la policía, los controles sean más eficientes y así disminuir el cometimiento de delitos. Informó Jorge Salazar. Seguimos con más información y les contamos que un hombre resultó herido en un ataque a mano armada, esto en el cantón Durán, provincia de El Guayas. La policía maneja la hipótesis que sería el atentado por una relación entre bandas en ese sector de la provincia del Guayas. Vamos a ver la nota. Diego Flores Montoya, alias El Garañón, recibió al menos 8 disparos mientras circulaba en una bicicleta en el sector de los helechos, en Durán. Según su familia, venía de visitar a su novia, quien habita en la misma zona. Indican que un vehículo color plomo ha pasado por este lugar, del cual se bajan 2 sujetos y realizan las detonaciones. Sí, yo paso a veces el trabajo día y la noche tranquilo, pero ahorita el que nadie la debe no la tiene. La víctima tiene 27 años, pertenecería a la agrupación de los Latin Kings y registra un antecedente penal por tenencia ilegal de armas de fuego. Se presume que fue atacado por miembros de la estructura de los Chone Killers. Posiblemente tenga algo que ver con lo sucedido con ex PPLs que ya se encuentran al momento ya en libres. Posiblemente se maneja la hipótesis de que sea un ajuste de cuentas. La dirección de la policía que investiga este tipo de delitos ya cuenta con videos de cámaras de seguridad que captaron el hecho. En las próximas horas esperan tener resultados. Durante el ataque, los gatilleros realizaron alrededor de 20 disparos, informó Jorge Salazar. ¿Y ahora qué me cuentan? Pues, sigue la muerte, vea. Lo matan a Garañón. ¿Lo mataron a Garañón? Lo mataron a Garañón. ¿Por qué le habrán dicho el Garañón? ¿Porque era ranchador o porque le faltaba un diente? Pero lo que importa aquí es la inseguridad que continúa, no tiene indicio ni muestra de acabar. Durán es uno de los sectores que está muy conflictivo y ya tienen que hacer algo más de lo que están haciendo. Con esto que continúa demuestra de que lo que están haciendo no le hacen ni cosquilla a los Mira, otros. Se balean cuando juegan, van a jugar pelota en Ajá. estos parques, ¿no? Que le llaman para jugar. Es cuando están saliendo en la mañana, en la tarde, en la noche. Y yo sí creo, yo me apego mucho a lo que la policía toma como hipótesis, que es la lucha, la pugna, la lucha entre bandas. Del negocio. ¿Quién se queda? ¿Quién se apodera del territorio? Ese es el asunto. Entonces, cuando se cruza y le vende la merca a uno que... Oye, esta parte, esta zona es mía. Yo no sé por qué. Yo vendí, que ni sé qué. Y algunos dicen, no, tú me mentiste. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene que se confrontan. Y lastimosamente, Durán vive en zozobra. Yo decía hace un momento acá a nuestro camarógrafo que yo iba hace mucho tiempo a Durán. Era tranquilo, sí, era bonito. Claro, sí. Era chévere. Es más, me comía una fritada, me iba. Era bonito. Paseaba. ¿Usted lo ha dicho? Era. Era bonito. Era. Me iba con la brisa, cogía la lancha de Guayaquil a Durán, claro. Me comía mi fritada, me regresaba y era hermoso. Era. Ahora, era. Cosa cero. Ahora, en Durán, usted llegaba al muelle, salía lleno porque todos le brindaban. Prueben la fritada. Claro. Pero ya no podía comer porque ahora, ya estaba lleno. Ahora este muelle. Ahora. Muelle, canalla, muelle. Muelle. Dele, vamos. Plata o plomo. Nos no vamos. Le dicen fritada o plata. Plata o plomo. No va más. No me queda más que decirles gracias al noticiero El Despertar de la Noticia,
para darle la cordial bienvenida a nuestro segundo noticiero, mi querido José Luis. Claro que sí, la noticia, primera emisión, y para eso ya está lista nuestra compañera y amiga, la licenciada Luisa Delgadillo, para informarlos más y mejor. Usted se va a desayunar y le viene como el sol, de amarillo. De amarillo, como Barcelona. Y soy barcelonista. Melec. Bueno. Una melecista con una piel de barcelonista. Pero le queda muy bien, ¿verdad, María? Le queda bien, perfecto. Vamos.